Bueno, hoy vamos a dar a conocer a toda nuestra audiencia y telespectadores el concepto de este restaurante que ya, bueno, ya ha hecho ya sus pinitos aquí todo el verano con muchas personas que han venido a disfrutar de la gastronomía, del espacio, todo sostenible. Han pensado en la sostenibilidad y eso es lo más importante, que lo hace tan especial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que nuestro concepto, la propuesta de la sostenibilidad es algo que nos ha ayudado muchísimo con nuestro éxito. Un mensaje de respeto hacia la naturaleza, es la propuesta de Breeze. Y ahora, pues, celebrando nuestro nuevo proyecto. Bueno, aquí todo lo que pensáis hacer, todo es por ayudar a la naturaleza, a nuestro ecosistema, ¿no? Sí, sí, en realidad es esto. Yo creo que nosotros siempre estamos cogiendo la naturaleza, medicina, comida, y nos olvidamos de lo más importante, que es revolver. ¿Cómo surgió la idea de venir aquí a Marbella, montar el negocio? ¿Cómo surge todo? En realidad, eso sería, o sea, en el principio, el proyecto era para un centro comercial, ¿no? Entonces, hemos decidido un restaurante y un concepto que funcione de una manera, porque es un local grande. Entonces, la propuesta ha sido la naturaleza, porque eso es lo que el ser humano busca, el contacto con la naturaleza, la conexión que nos hace más grande, que nos hace infeliz, la verdad. Entonces, luego hemos vaciado en los cuatro elementos naturales, agua, fuego, aire y tierra, ¿no? Y criamos Breeze, y aquí tenemos varios sistemas de sostenibilidad, tenemos geotermia, tenemos osmosis, nuestra propia huerta también, así que tenemos varios mecanismos de sostenibilidad. Quería que me explicaras también un poco lo que presentaste hace unos días, que era también de sembrar árboles, que también es muy necesario para el planeta, ¿no? Pero sobre todo son árboles frutales, ¿no? Que me llamó la atención. Sí, la mayoría sí, porque es, bueno, en Tanzania, el proyecto que tenemos ahora, ¿vale? Y ahí, pues, los árboles crecen más rápido y es un suelo muy fuerte para árboles. Pero la propuesta es, además de ayudar al planeta a cicatrizar, también es ayudar a los niños, la población, con más comida, frutas y también que puedan vender. O sea, plantamos en fincas privadas donde los propietarios necesitan de esto, de un apoyo, ¿no? Nuestro. Y plantamos árboles frutales y con las frutas ellos venden, ganan dinero, o sea que empiezan un negocio y luego también proporcionamos alimentación también. Entonces es un ciclo, ¿no? Es lo que estamos haciendo. En el cual pueden participar los clientes, ¿no? Los clientes pueden participar en decir, voy a plantar un árbol. Sí, sí, de hecho pueden elegir qué tipo de árboles, pueden elegir también la ubicación. Y una vez plantada, puedes acceder a un mapa de Google y ver exactamente dónde está el árbol. Así que es un proyecto muy especial. Llevamos 4 años ya con Sustainable Run. Ellos, pues, han plantado más de 2.800.000 ¿no? de árboles. Y 2.800.000 plantados. Y la meta hasta 2030 sería plantar 1 billón de árboles. Y estamos aquí con todo, dándolo todo, apoyando ese proyecto. Con la fuerza que tú tienes, seguro que lo consigues todo. Y ya los primeros árboles ya estarán muy grandes. Cuando hemos empezado, hemos plantado esas que ves ahí. Hemos plantado más de 7.000 plantas en Breeze, cuando hemos empezado el proyecto. Y bueno, de alguna manera, ese contacto, esa conexión con la naturaleza nos aporta muchísimo. Y el proyecto Breeze Gifted Trees es algo que, pues, para mí es como la fresita encima de la tarta. Es algo que yo quiero hacer hoy, mañana y el resto de mi vida. Y quiero también transmitir eso a mi niña también, que siga haciendo. Vamos a hablar también un poquito de la gastronomía que tenéis aquí. ¿Cuáles son esos platos estrella de vuestra carta? Bueno, Dim Sum es un plato que vendemos muchísimo. De hecho, cada vez que cambiamos la carta, nunca nos atrevemos a cambiarlo porque siempre la gente pide, ¿no? Tenemos un carpaccio muy especial con salsa de trufa, que es buenísimo. Bueno, y esta noche, además, que está aquí los medios de comunicación, tenemos Avatar, que vemos ahí sí, todo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo mucha. Así que es una de mis películas favoritas. Yo, la verdad, que soy fan de James Cameron.
Entonces digo, bueno, el avatar, entonces funciona mucho con el concepto y con la propuesta que estamos haciendo esta noche también. ¿Seguís abierto todo el invierno? Sí, con una clientela magnífica. Sí, tenemos mucha suerte, ¿sabes? Desde el principio siempre hemos tenido una clientela muy buena. De hecho, en Puerto Banús yo creo que puede que sea el único sitio que mantiene una clientela muy buena, selecta, local también, y que funciona todo el año. O sea, que tenemos clientes y eventos todo el año. El próximo va a ser New Year's Eve, que es nuestra noche vieja firma, que es On Fire, que yo creo que probablemente es la noche vieja más importante de Marbella. Lo que están escuchando, que reserven ya su mesa, que posiblemente se queden sin ella. Muchas gracias. A ustedes, por felicidades favor. Por el proyecto. Gracias. Enhorabuena, un placer. Disfrutar la noche. Gracias. Gracias.